Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y estoy encantado de estar aquí con todos vosotros y vosotras. Vamos a hablar de James Rodríguez, supercrack, pero antes de ello os quiero agradecer vuestro apoyo a Planeta Deporte, porque cada día somos más. La comunidad de Planeta Deporte crece, crece y crece sin parar. Y eso me llena de orgullo y satisfacción. Venga, vamos a hablar de James Rodríguez, porque el jugador colombiano está siendo protagonista día sí y día también. Si hace un mes, mes y medio, nos dicen que todo el mundo se iba a pelear por atraer a James Rodríguez a su proyecto, yo diría, ostras, pues no lo sé. ¿Os acordáis cuando entre Kovac y él, técnico del Bayern de Múnich, y el jugador, tenían aquellos rifirrafes, habían declaraciones, malas caras, ¿verdad? ¿Os acordáis? Bueno, en aquel momento parecía que el Bayern de Múnich no querría al jugador, no querría acabar de pagar el traspaso al Real Madrid, unos 40-42 millones, y a priori el Madrid, que está vivo en la Liga, en la Copa, en la Champions, tampoco se planteaba una revolución como la que a día de hoy se está planteando, además que ya ha fichado a Zidane como técnico de nuevo del Real Madrid. Las cosas han cambiado. James Rodríguez en las últimas semanas crece y crece y crece, asume liderazgo, asume protagonismo en el Bayern de Múnich. La directiva está encantadísima con él. El entrenador, bueno, todavía tiene alguna duda, seamos sinceros, pero está entendiendo que James Rodríguez puede aportar y mucho al proyecto futuro de este equipo, del Bayern de Múnich. Pero en el Real Madrid, repentinamente, la opción James, pues, se ha despertado. ¿Por qué? Porque, claro, Bale se va a marchar. Isco, aparentemente, también hay varias novias que lo quieren y él estaría por la labor de escuchar qué proyectos de futuro se le plantean también. Y otros jugadores que están ahí que, con el futuro incierto. Y James Rodríguez es una alternativa. Es una alternativa. Lo que sucede es que con la llegada de nuevo de Zidane hemos de recuperar cómo era la relación entre ambos. Y la relación personal era muy buena. Deportivamente hablando, la última temporada de James en el Real Madrid ya con Zidane no fue tan positiva. Recordemos que jugó menos partidos, menos minutos. Eso sí, en esa temporada en la que, tengo el dato por aquí, dejadme chequearlo, disputó 31 partidos, 20 de titular, goles 11 goles, y promedio de minutos por partido 57. Lo importante es el dato de los 11 goles. Yo creo que es muy destacable para un jugador de la zona más o menos, de la zona medular, ver portería con tanta facilidad. Pero James Rodríguez no acabó de estar feliz con el protagonismo que le concedió Zidane en aquel proyecto del Real Madrid. Lo que sucede, porque he recibido mensajes, no puede llegar James a Madrid porque Zidane no confía en él. Bueno, a ver, cuidado. En aquel Madrid estaba Cristiano Ronaldo, en un momento de forma muy potente. Recordemos que James Rodríguez también juega por la izquierda, y también está Marcelo, ¿verdad? Había como una presencia masiva de jugadores de talento, y Zidane tenía la obligación de hacer un once más o menos equilibrado, porque si no, en el fútbol, si solo pones talento en el césped, no ganas, o habitualmente no ganas. Tiene que haber una combinación de talento, de esfuerzo, ¿verdad? Pero ese escenario ha cambiado. Marcelo seguramente el próximo año podría ser compañero de Ronaldo en la Juventus. ¿Y por qué no? ¿Por qué no Zidane, si ve que tiene o puede tener a James en la plantilla, porque no lo va a aceptar? Al fin y al cabo, la relación era buena y talento a James no le falta. Mi punto de vista, lo dije el otro día cuando no sabía que Zidane iba a ser el técnico del Real Madrid. Yo esto no lo sabía, pero lo digo ahora, lo repito. Bajo mi punto de vista, creo que si Zidane tiene la opción de contar con James en la plantilla del Real Madrid para el próximo curso, la va a aceptar. La va a aceptar porque la salida de Ronaldo implica que el Madrid ha perdido gol. Ha perdido gol. Este año Bale, missing in paradise, perdido completamente. No se le ha visto. Fiasco total. Todo el día jugando al golf y lesionándose. Bueno, gran jugador que necesita empezar de nuevo. Benzema no es un goleador nato. Es decir, al final, el Real Madrid necesita goleadores. James tiene gol. James ve portería con facilidad. Eso quiere decir que, ¿por qué no? Zidane puede entender que James Rodríguez sería un buen revulsivo para la plantilla e incluso darle un papel muy protagonista.
¿Vosotros qué pensáis? Vosotros, vosotras, ¿qué pensáis sobre esta posibilidad? ¿Pensáis que ahora que Zidane es de nuevo el técnico del Real Madrid, aumentan, disminuyen las opciones de James de regresar al conjunto blanco? Porque sí que es cierto, sabemos que el Bayern de Múnich aparentemente lo van a fichar, pero James tiene la última palabra. Si él quiere, se quedaría en Alemania. Si el Bayern de Múnich le quiere fichar, pero él no quiere, regresaría a Madrid. Así que James Rodríguez tiene mucho que decir en su propio futuro. Venga, va, os toca a vosotros, que si no me enrollo demasiado. Aquí debajo en los comentarios, os espero. Como siempre, muchísimas gracias. Seguimos. Chao.